Vio, qué bárbaro. Qué lindo se veía salir de la casita, ¿eh? Yo vi, apenas salí de la casita, no me daba la puerta, no podía pasar. Rozó un poquito los marcos, ¿no? Todo un robotito, un Playmobil. Bueno, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Bárbaro. ¿Todo bien? Hoy es lunes, empieza una semana nueva. Estamos dispuestos a cocinar a lo grande. Sí, exactamente. Hoy la consigna es, son platos súper económicos, pero riquísimos. Y tenemos una cosa muy especial. Viene una persona que sabe mucho, que es la licenciada María Emilia Massey, y nos va a ayudar y nos va a guiar para que nuestros platos económicos sean sanísimos y estén bien compensados. Porque se pueden comer muy, muy rico y muy nutritivo. Una combinación ideal, ¿no? Exactamente. No se lo pueden perder, porque uno siempre está buscando eso. No gastar demasiado, pero que cumpla con todo lo que nos... Y con todos los consejos del caso, porque empieza el frío y entonces tenés que saber qué tenés que comer, qué tienen que comer la gente grande, qué tienen que comer los jóvenes, nosotros los jovencitos que tenemos. Exactamente. Para cuidarse de las enfermedades. ¿Se puso la bufanda esta semana? Bueno, entonces, en el día de hoy, aparte de la presencia de la guía de María Emilia Massey, el señor Juan Braselli. El señor Juan Braselli va a hacer una pizza de acelgas sin masa. ¿Cómo? Atenti con eso, ¿eh? Receta preparada con María Emilia. Agarrás la acelga y la vas a usar toda. Genial. O sea, y las pencas te van a servir de base. De base. Atenti con esa, porque buenísimo. Pasamos por todos los grupos, alimenticios que son importantes tenerlos en cada plato. Están todos ahí. Bien. Atenti con esa. Otro plato ideal para los chicos, para los medianos y para los grandes. Buñuelitos multicolor. Y acá, una salvedad pero muy importante. Sí, sí, y es que se puede utilizar fritura. Si freímos bien, puede ser saludable. Todo esto avalado por María Emilia Massey. Vamos a esperar si lo da el aval. Porque la verdad que fritura, ¿es saludable la fritura? Saludable la vamos fritura. A descubrirlo en corazón minutos. De Buñuelo. La señorita linda, flequilluda y chiquita. ¡Flequilluda, no! Voy a hacer unas hamburguesas de avena Granny muy, muy nutritivas. En vez de milanesas de soja que a veces uno conoce pero las compra hechas, hacete unas hamburguesas vos, súper caseras con avena, deliciosas. Y además de eso, un salteado de calamares y arroz. Vos decís, pero el calamar no es económico. Sí, porque si vos compras los tentáculos de calamar y las aletas que se venden por separado, son mucho, mucho más económicas y súper nutritivas. Ya María Emilia nos va a contar. Sí, señor. El niño Juanito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le va? Yo voy a preparar un pastel acá, ¿no? Acá. Hola, Argentina. ¿Cómo le va? Voy a preparar un pastel de carne ideal para mujeres embarazadas. Un plato que contiene mucho, mucho hierro. No sé si María Emilia. Ahí está. Y porque tiene... Vamos a usar dos cortes. Vamos a usar roast en carne picada y corazón de vaca. Bien. Vamos a usar corazón de vaca, que es un corte muy, muy, muy económico y muy, muy rico. Muy, muy rico. Adentro del pastel de carne, un clásico argentino. Y yo traigo un suculento guiso de lentejas. ¡Qué rico! Pero... aparte con arroz y con un montón de verduras. Cero carne, pero pretendo que esté perfectamente balanceado desde lo nutritivo, desde lo proteico, desde las necesidades nuestras para una alimentación sana. Arroz, lentejas, arroz, lentejas y un montón de verduras. Así que la comes cero, y si no la dejas. No la dejas. Ustedes ya saben que si se quieren comunicar con nosotros, no tienen más que marcar el 4535-0703, 4535-0704, el prefijo 011 desde el interior del país. Y nos pueden mandar vía email todas las fotos, todos los datos, todas las recetas que ustedes quieran, simplemente tipeando cocinerosargentinos@tvpublica.com.ar. Y de esa manera estamos súper comunicados, cosas que pretendemos. Y bueno, entonces, dicho todo esto, ahora nos vamos con un aroma de la infancia. Y déjeme de franeliar. ¿Qué me toca? ¿Qué le agarró? El cariño. Bueno, escúcheme, amigos, vamos a ver un aroma de la infancia y volvemos después. Lindo, lindo, pío. Con la nueva Scotch-Brite que desarrolló una. Me acuerdo de los zapallitos rellenos que hacía mi mamá con arroz y carne picada adentro. Qué rico. Yo soy pésima para la cocina, te cuento. Va, no es que soy pésima. No me gusta. Aprendí a cocinar de muy chica. No me gusta. Te mando un beso y sigan cocinando.